Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, hola familia, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube La Familia La Torre. Antes que nada te recuerdo que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. También dale like a este video, dale share para que otras personas lo vean y sean parte de La Familia La Torre. ¿Por qué te digo que le des like a este video? Porque como en todos los videos yo sé que te va a gustar y a ti mujer que estás viendo te va a gustar. Estamos en el mall ahora mismo, vinimos a hacer unas compras ya que no tenemos los nenes. Yo voy a ser considerado con mi esposa por la broma que yo le hice de romperle todos los maquillajes. Ella no sabe nada, pero vamos a ir a Sephora y le voy a dar 5 minutos a Stephanie para que ella coja todo lo que ella quiera. Solamente 5. Ella no sabe nada. Solo vamos a estar caminando y cuando pasemos por Sephora le voy a decir las reglas de este juego. Stephanie es una persona sumamente sencilla, familia. Ella no es muy estrambótica con los maquillajes. Ella a veces ni se maquilla y no le gusta maquillarse. Yo sé que en una mujer unos maquillajes son sumamente esenciales, así como la mascarilla en el coronavirus. Así que nada. Y por cierto, la tengo aquí. Vamos a buscar a Stephanie. Vamos a ponerme esto. Vamos a buscar a Stephanie, familia. ¿Qué tú haces? Tú siempre estás pensando en comida, muchacha. Sí, hay unas papitas ahí de guacamole. Que se ven bien buenas. Sí. Dame, ay, déjala ahí se ven bien. Vamos. A mí me gusta mucho este mall. Siempre está casi vacío. Pero tú estás grabando, tú no me has dicho, ¿no? Sí, yo estoy grabando más. Hola, familia. Vamos a hacer un vlog. Hay que aprovechar, familia, que no tenemos los nenes. Y entonces, no estamos corriendo detrás de ellos. Podemos grabar tranquilo, así que hay que aprovechar. Qué rico. Antes de irnos compramos uno. ¿Qué vinimos a buscar? ¿A dónde? Cerrado. Vamos a ir. Yo quiero entrar a ver el Crombie. Estoy bien combinado. Ay, mi amor, no te dejo sola. Gracias. Verdad, estoy caminando muy rápido. Súper pues rápido, sí, estás bien prisa. No. Y menos aquí. Hoy me encanta este mall porque es tan bonito y como que mucha paz. Victoria's Secret, cerrado. Cerrado también. Yo sé que este mall siempre está vacío, pero no sabía por qué está tan vacío en estos momentos. Que la mayoría de las tiendas están cerradas. Cerrado. Miren, uno escucha ese sonido del agua. Miren qué paz. Tremenda paz. Sumamente paz. En este mall se respira paz. Se respira paz, tranquilidad. Con esta mascarilla no mucho, pero sí la siento. Esta mascarilla me la regalaron en el último unboxing que hicimos. Y ya en unos días vamos a hacer otro unboxing. Tenemos muchas cajas, estoy loca por hacerlo. Pero como no estábamos en casa, pues no lo habíamos podido hacer. Vamos a ver si aquí está bien. ¡No! Esta es la boutique de Stephanie para niños. Ok, familia. Y antes de seguir de shopping, vamos a dar los saludos de este video, como en todos nuestros videos. Y después vamos a seguir haciendo compras. Primer saludo es para Ketsi, Angelo y Kiriam, Carla Valentina Somora, Ámbar Navarro, Morelia Pujols, Mayo Delgado y Camila. Y por último para Nicole Hernández de Gran Canaria. Eso es así, familia. Así que estos fueron los saludos de hoy. Muchísimas gracias. Le mandamos un beso y un abrazo. Y que siga el shopping. Bueno, entramos a una tienda que se llama Columbia. Encontramos una tienda abierta por fin. ¿Verdad? Esto es como de pescar y eso. Ah, pero sí, náutica, una tienda náutica. Es como de bote, todo lo que tenga que ver con el mar, toda la ropa. Ah, sí, mira, mírenla ahí. ¿Cómo ya? Mira, se fuera. ¿Quiere entrar? Debería, fíjate. Vamos a entrar. Vamos a entrar a ver qué vemos, ¿verdad que sí, familia? Bueno, deberíamos ver todo porque no tengo maquillaje. ¿Por culpa de quién?
Yo. Vamos a esperar, familia. Parece que están abriendo la tienda para cierta cantidad de clientes. Y estamos aquí. Yo no veo a nadie ahí, ¿no? Sí, yo veo una persona. Ella no sabe. Ella no sabe para qué vamos a entrar. Bueno, ella sabe para qué vamos a entrar. Pero no sabe lo que le voy a decir. Acuérdense, familia. 5 minutos en Sephora para que compre todo lo que ella quiera. O para que yo le compre, ¿verdad que sí? Porque fui yo el que le rompí los maquillajes. Así que vamos a esperar a entrar. Bueno, familia, ya entramos. Ya entramos. Ok, espérate, ven acá más. Ahora te voy a decir algo. Estamos en Sephora y se me ocurrió la idea de que como yo te rompí los maquillajes, recompensarte. Entonces, vamos a hacer algo. Te voy a dar 5 minutos para que tú cojas todo lo que tú quieras aquí en Sephora. ¿Todo? Todo lo que tú quieras en 5 minutos. Ok, empezamos ahora, ya. Vamos a ver. Espérate, yo no sé. ¿Qué? 5 minutos para que cojas todo lo que tú quieras. Mira, mi lente, mi lente. Está corriendo el tiempo. Ah, no, yo voy a buscar a alguien que te ayude. Sí, busca a alguien que me ayude. Ah, tú no puedes coger nada. Ah, pues vamos a parar el tiempo. Lo paramos. Adiós, espérate, si se paró. Okay. Ah, pues vamos a esperar. Cuando venga, entonces me da 5 minutos. Ok, pues vamos a pararlo. Pausarlo. Vamos a empezarlo de nuevo. Voy a coger de esto. No, pero espérate, ¿cómo que va? Dale suave conmigo. No abuse. Ahora. No abuse. Entre las cosas que yo no sé de maquillaje, yo no sé. Está bien, ahora va a venir alguien para que te... Imagínate. Mira qué tan bueno estoy siendo contigo, mi amor. Que va a venir alguien para que te ayude. No está permitido fumar dentro de la tienda. Familia, no me dejaron grabar dentro de la tienda. El tiempo está corriendo. Así que dejé a Stephanie que fuera a buscar lo que ella quisiera. Y tan pronto suene la alarma de los 5 minutos, para. Así que yo me quedo aquí tranquilito y que ella compre lo que vaya a comprar. Familia, ahí vamos. 3 minutos y 46 segundos le quedan y solamente ha cogido estas cositas. Está lenta. Familia, estoy cogiendo lo más que puedo, pero no se puede grabar aquí. Así que Carlos está en la cámara y ahí me están ayudando a coger lo más que puedo y me falta poquito tiempo, así que les dejo con Carlos y todo. Está lenta, familia. Ya el tiempo se está acabando y no voy a hacer más de sesión, así que vamos a ver. Familia, le queda 1 minuto y 46 segundos. 1 minuto y 44 segundos, 42, 41, ya no le queda nada. Está lenta, no coge más nada, se chavó, no va a haber break. Diez, nueve, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya se acabó. Okay. Lo prometido es deuda. Vamos a ver cuánto cogí. Bueno, familia, ya salí, ya estoy aquí afuera. Solamente le dejé la tarjeta, no sé lo que escogió. Estoy aquí temblando, que no me vaya a virar la tarjeta para estar arriba, pero... No, Stephanie no es así. Y Stephanie es bien sencilla, aunque... Si lo puede hacer nada más por haberle roto los maquillajes.
pero bueno, estoy aquí con los nervios de punta. Vamos a ver, vamos a ver. Señor, tú sabes que lo de los maquillajes solamente fue un juego. O sea, solamente fue un juego. Yo no lo quise hacer en serio. Así que ten piedad de mí, por favor. Tú controla mi tarjeta de crédito. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Ya salió, familia, ya salió. Ya salió. Ya, ya entre bien equipada. Pesa, pesa. Dio decline. Sí, mija, sí. Eso no da decline. Stefanito, ese recibo. Mira acá, ¿qué tú compraste ahí? Y ese recibo. Parece un recibo de Walgreens. El recibo es de tu tamaño. ¿Qué compraste? Compré lo que pude. Tuviste 5 minutos y yo te vi bien lenta. No, pero tú sabes que es que no podía tocar nada. Ah, es verdad. No, déjame quitarme esto para poder hablar bien. No podía tocar nada, familia. Mira, todo lo que yo quería me lo tenían que sacar y limpiar. Y yo estaba, eso. Y ella, ok. La persona que trabajó ahí, tras que no me dejó grabar, pero tuvo piedad de mí, o sea, fue muy lenta, fue muy paciente, desinfectando cada cosa y el tiempo corriendo. No, pero pude coger bastante. Yo creo que pude coger todo lo que yo uso. Juan, dame, enséñame la bolsa por encimita. Ya mismo les voy a enseñar. Estefani, ¿todo eso? Cogí más de lo que yo uso, pero te lo mereces. Así no. Mira, yo nunca... Estefani, yo te dije que solamente podía gastar $50. Mira, yo nunca uso... Yo creo que el recibo costó 49 pesos. Mira, eso es adelante. Yo nunca uso maquillaje de Sephora, de verdad, familia. Eso es súper sencillo. Es verdad, es verdad. Walgreens. Tú vas a Walgreens, CVS. Walmart. Pero no, ella aprovechó esta ocasión para decirle, bueno, Carlos me rompió los maquillajes, pues vamos a joderlo, vamos a pasarlo por la piedra, vamos a darle un tarjetazo. Exactamente. No, chicas, si no. Sin Stephanie y todas esas mujeres que me siguen, pues mira, ya mismo les voy a enseñar todo lo que compré. Porque no podemos enseñarle aquí, me tengo que poner la mascarilla. Ay, ¿verdad? La mascarilla. Ay. No, pero no hay nadie aquí al lado. Familia, a todas esas mujeres que me están viendo, ¿qué ustedes hubieran hecho si su marido o su esposo o su amigo o el que sea o su pareja le da 5 minutos en una tienda de maquillaje? Déjanoslo aquí en los comentarios que los voy a leer. ¿Ustedes hubieran hecho como Stephanie? ¿Hubieran hecho como Stephanie? Así con una lentitud. No, pero una lentitud, pero tengo todo lo que yo necesito aquí. Solamente me faltó una cosa. ¿Y esos maquillajes no se pueden vender para adelante? No. ¿Y son de cristal todo? No, ¿de cristal? Sí. No. Para ver si el martillo le da más trabajo de romper. No, te atrevas. ¿Estás happy, ya? Mira. Amor, perdón, te lo mereces. Todavía no me han dicho cuánto gastaste. No me quieres enseñar el recibo. Yo te lo voy a enseñar. ¿Quieres ver el recibo? Sí. En 5 minutos. En punto. Estás jodiendo. Oye, ¿tú gastaste eso en esos más? Stephanie, si tú tienes como 7 cosas ahí. Pues... No estás jodiendo. Se te fue lo de sencilla. La pregunta es, ¿por qué no me dio 10 minutos en vez de 5? ¡Estás loca! Yo lo que debí fue darte fueron 2. 10 minutos en vez de 5. ¿Por qué? ¿Qué? Estás jodiendo. 5 minutos. Ustedes nunca han gastado más de $300 en 5 minutos. Bueno. En maquillaje. Bueno, esta es la venganza de Stephanie. No, y no te vuelvo a romper absolutamente nada. Vieron, aprendió de esta. $303.88 en 5 minutos. Esta es la broma más cara que me ha salido. Bueno, familia, vámonos para casa porque yo les voy a enseñar a ustedes todo lo que compré en 5 minutos. Sin Stephanie, estamos ready. ¿Vieron? Le salió caro. Estamos en el carro y tengo un gran problema porque estamos en un lugar parado. Carlos está comprando algo para el negocio y Amanda se enteró que yo compré maquillaje. No sé. Ven acá, vamos a hablar, ven acá. ¿Qué tú estás buscando en la cartera que yo compré?
gusta lipstick. ¿Lipstick? Sí. ¿Tú quieres un lipstick? Está. No, 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 no. Está. En casa lo cogemos. ¡Qué lindo tú eres, mami! Gracias, papi. Yo estoy aquí grabando, mira. Mientras yo estoy grabando, él me está grabando con la tablet. Suscríbete, suscríbete, dale like. Yo estoy tranquilo, ¿verdad? Chócala ahí, tú estás tranquilo, son las nenas las que están descontroladas. Make up, pero en casa, no. en casa yo te los enseño. Bueno, familia, ya estamos aquí en la casa, así que es momento de ver qué fue lo que Stephanie compró. Y les voy a ser bien sincero, yo pensé que se iba a ir más. Sí. Yo pensé que se iba a ir más, sí, correcto. Pero nada, familia, gracias a Dios se fue menos. Así que vamos a ver qué fue lo que Stephanie compró. Bueno, el coronavirus lo ayudó, porque si llega a ser un día regular, no va a las tiendas y uno coge lo que sea, no. Pero ahora parece que la nueva política de Sephora es que solamente pueden haber 3 clientes dentro de la tienda y no puedes tocar nada. Te tienen que ayudar a cogerlo. Si tú dices, quiero esto, pues la persona que trabaja ahí se lo tiene que coger y le pasa un paño. Y entonces pues eso me atrasó un poco, pero yo creo que cogí bastante. Obviamente cogí mucho más de lo que Carlos me rompió, mucho más. Eso es lo que yo quiero ver, familia. Eso es lo que yo quiero ver. Si Stephanie cogió por coger, aprovechándose de la situación, o realmente cogió lo que yo le rompí. Hasta me regalaron esta bolsa, mira. ¿Qué dice ahí? Dice... Ok, mira. Resilient, hopeful, thankful. Tengo una ayudante porque ella quiere ver todos los make-up que mamá compró, ¿verdad? No, lipstick. ¿Tú quieres ver un lipstick? Sí. Y ustedes vieron que tuvimos una pequeña pelea en el carro porque ella quería sacar los maquillajes. Sí. Pero ahora tú me vas a ayudar, ¿está bien? Sí. ¿Ok? Sí. Lo primero que compré fue, vayan contando, esto es lo primero. Compré este kit. Bendito, mira, Amanda se está tapando los ojos. Mira. ¡Wow! Ahora vamos a sacar los lipsticks. Ven, enséñales a papá. Compramos este kit que trae para crema para por la noche, para por el día, es como un hidratante. Yo no sé, yo nunca uso crema, pero ustedes saben que pues los años van pasando y uno tiene que cuidar su cara. Así que yo le dije, una crema para la cara, una crema. Que conste. Yo no te rompí ninguna crema. No, pero bueno, esa es maquillaje. Ya vas por uno negativo. Tengo tres. Uno del día, de noche, para sacar el maquillaje. Me regalaron esto. Son como muestras, perfumes. Aquí. Ay, gracias. Por lo santo. Gracias, mami. Me compré esto. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué hay aquí. Este costó $75 y este costó $60. Diablo, ¿y qué es esto? ¿Te ayuda a dormir mejor o qué? No. $75 por una crema, ma. Es crema. Sí. ¿Cómo se hace la crema? ¿Cómo tú la echas en la cara? Así. Así, muy bien. Y compré esto. ¿Yo te rompí eso? Este es el Hola. Make-up, ok. Tú me rompiste este y yo compré 5. Ok. Aquí tengo el highlighter, el blush, todo. Entonces, por uno que rompí, cogí 5. Esta más cara. No, mamá. Esto es para aquí, mira así. No, es para ti. Ay, qué linda, gracias. Yo pensé que había cogido la waterproof. Better Than Sex y... es una de las mejores, así que cogí. ¿Yo te la rompí? Sí, me la rompiste. Me la perdiste por la mitad. Oh. Lo compré también, me gustó el color y lo cogí. ¿Y para mí? Pero yo te rompí un lipstick. No. Sí, no sabes, embustera. El brown que tú dices, este todo son muchos, pa. Mira, este lipstick es de Marc Jacobs. Y también me lo compré, pero no lo puedo abrir. Ayúdame, mi amor. Espérate, pero no me rompas la cajita, bendito, tan papi, carito, ¿verdad? No. Dile, no me lo rompa. Pa. Sorry. Okay. Mira, este lipstick de Marc Jacobs. Y miren el color, qué bonito. Qué lindo. Y ya. Tú me rompiste un lipstick y ya tengo uno, tengo dos. Vamos a enseñar este. Está lindo. Sí. Oh, my God. Oh. Ok, este estoy tratando de abrirlo, pero no puedo y no quiero pegarle la boca. Vamos a ver qué más cogí.
unas pestañas. Cogí este, que es la mía. Un primer. Compré un polvo translúcido. Que esto es un polvo que no tiene color. ¿Y entonces de qué sirve si no tiene color? Es make-o. Es make-o, exacto. Las mujeres entendemos, ¿verdad, Amanda? Okay. ¿Esto qué es? Oh, tú estás comprando cosas sin saber. Una brocha. Y es para toda la vida. Ella me dijo que no la tengo que botar nunca. Oh, pues mira, yo creo que... Costó $50. ¿Qué? Tú estás jodiendo. ¿$50 una brocha? En Home Depot, con $50 compramos 50 brochas. Cuidado, cuidado. Está bien, te lo mereces, te lo mereces. Y lo último que me compré fue este lápiz para hacerme la ceja, que yo no me la sé hacer muy bien, pero me lo compré en igual. Y esto, que fue lo que les dije, aquí tengo una otra máscara. Y esto es un blush, pero es un blush como en... como no. ¿Tú vas a hacer? Tengo que esconder estos maquillajes. Esto es un blush como en crema. Ya, no, pero fíjate, compraste varias cosas. Compré bastante, ¿verdad? Yo estoy sumamente contento de que Stephanie pudo recuperar sus maquillajes para atrás. ¡Mía! Incluso salió con más. ¡Mía! ¡Una crema! ¡Mía, sí! Y fíjate, para lo que gastó, compró bastantes maquillajes. En todo lo que ella compró. Así que recuperé los maquillajes y más. ¿Yo? Gracias. Ustedes saben que mi hija es super girly. Ella no le gusta peinarse, ni hacerse moño, ay, ni nada. Se cayó. Pero siempre y cuando esté maquillada y esté en las uñas, ella está bien. Feliz. Ella déjale su pelo tranquilo, no le pongas mucho lazo ni nada, pero píntale las uñas y maquíllala. Hay que pintarte las uñas ya. mi amor, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Yo te voy a dar 5 minutos también en una tienda de make-up. Para que tú cojas todo lo que tú quieras, ¿ok? ¿Está ahí? En make-up de niña, ¿ok? Ok. Ya mismo tu cumpleaños. Eso es algo que estamos planeando para Amanda, que ya mismo es su cumpleaños y queremos hacer algo así bien ella, bien girly, familia. Claro. Quiero decir algo bien importante. Ustedes saben que YouTube desactivó los comentarios, lo hemos dicho en muchos videos, pero... encontramos la manera de que ustedes puedan comentarnos en los videos. Y es que después de cada video puedes ir a la comunidad de nuestro canal. Busca donde dice comunidad, donde subimos fotos y eso. Y ahí vamos a poner una foto de un ejemplo, la portada del video o el thumbnail del video. Y debajo de esa foto puedes poner tu comentario. No lo puedes poner en el video, pero ahí sí va a ser la foto del video y ahí nos puedes comentar. Eso es así, familia, así que cuando termines de ver este video, ve directito a la comunidad, va a aparecer una foto del video y ahí vas a poder poner todo lo que quieras, ¿ok? Y nosotros vamos a estar leyéndolo y reaccionando tu comentario. También, familia, quiero causar un poquito de controversia. Escúchame lo que voy a decir, algo bien serio. Quiero causar un poquito de controversia, o sea, para las parejas. Quiero que todas las mujeres le ofrezcan a su esposo 5 minutos en la tienda que ustedes deseen. ¿En qué tienda es esa? ¿En qué tienda es esa? Dime, díselo a tu pareja, que yo lo apoyo. Así que, familia, nos vemos hasta un próximo video. Suave, familia. Bye.